Unas Para volver aquí a la provincia de Mendoza y directamente a la legislatura, ¿no? Que está pasando en medio de eh, idas y vueltas y también por allí enojos, no polémica en cuanto al presupuesto 2021. Julián Chabert, te escuchamos, buenas noches. Gisela, Julián, ¿cómo están? Hola, El gusto Julián. de saludarlos. Bueno, una, una situación muy parecida a la del año pasado. Ya se aprobó en diputados esta ley de presupuesto 2021. Sin rollover y sin endeudamiento. Y si bien es un tema absolutamente áspero, áspero para el mendocino a pie, vamos a tratar de explicarlo porque es absolutamente fun fundamental para que funcionen las finanzas de la provincia, para que el gobierno tenga sus cuentas ordenadas y, en entre otras cosas, para que haya paritaria y los trabajadores puedan tener algún aumento. Imagínense si será importante. Bueno, Jorge López es el presidente de la, de la Cámara de Diputados por, el, por Cambio Mendoza, así que vamos a preguntarle esto, diputado. Se votó primero a valor impositivo, como se hace, y ahora se aprobó el presupuesto con toda la oposición, o sea, el peronismo votando en disidencia. ¿La importancia de, de contar con esta media sanción? Bueno, la verdad que, como decías, ¿no? es, parece un, un déjà vu. Hemos vuelto a tener la misma situación del año pasado, el justicialismo le ha negado a todos los mendocinos. Eh, en la figura del gobernador, la posibilidad de financiar obra pública y la posibilidad de reestructurar su deuda, algo que tiene el Gobierno Nacional y algo que tienen prácticamente todas las jurisdicciones. Esto es grave en el sentido de que estamos ante una situación muy excepcional, muy delicada debido a esta pandemia y necesitamos de todas las herramientas para poder salir adelante. Eh, estábamos muy esperanzados en poder tener un plan de obra pública que permitiera ser el motor que llevara a la economía a la reactivación en esta situación de pospandemia que esperemos pueda comenzar a transitar la provincia de Mendoza. ¿Cómo sigue el, lo económico en un año tan difícil sin rollovers y sin, y sin endeudamiento? Bueno, la verdad, ante esa situación, primero tendrá que el justicialismo explicar qué Mendoza quiere, ¿no? Porque justamente a la situación a la que nos llevan es hacer una provincia que solamente se dedica a pagar sueldos, y es lo que nosotros no queremos. El gobierno de la provincia de Mendoza viene haciendo una tarea muy importante de consolidación fiscal, de poder eh, ahorrar el, los recursos que tienen los mendocinos, poder racionalizar el gasto y lograr que. Este es el cuarto presupuesto que viene con término superavitario en, en materia corriente, algo que no pasaba en los últimos 15 años en la provincia de Mendoza. Creemos que ese es el camino, pero lamentablemente este tipo de decisiones que rozan la, la irresponsabilidad o la, la, la poca solidaridad con la situación que viven los mendocinos nos quitan la, la expectativa y tendrá que ser un año 2021 teñido básicamente de una situación de... Eh, Baja obra pública, de más desempleo y de situaciones que no queremos, pero es lo que lamentablemente nos lleva eh, esta, esta decisión que hoy día ha tomado el justicialismo. Y bueno, pasa a la Cámara de Senadores, esperemos que ahí se revea. Todavía tenemos la esperanza de que esas propuestas que hoy día se habló a primeras horas de la mañana se vean traducidas realmente en un documento donde podamos analizar los alcances que ellos dicen en términos verbales, que hoy día lamentablemente no estuvieron y que nosotros, como si no necesitamos rápidamente que el gobernador pueda tener su principal herramienta de gestión, que es el presupuesto anual. ¿no? Uno de los argumentos que escuchamos de la oposición es: no hay plata para paritarias, no hay plata para aumento de sueldos. ¿Qué significa esto? No, a ver, eh, se ha dicho en cada una de las reuniones a las cuales han venido los ministros a explicar la pauta de gasto de cada uno de los ministerios que no es en el presupuesto donde se debe reflejar o sea, donde se debe decidir el incremento paritario. Eso se define en otro ámbito que es justamente las paritarias donde se sienta eh, el gobierno con los sindicatos y ahí es donde se resuelve. La partida de gastos contempla incrementos que, lógicamente, están asociados a distintos conceptos, pero no refleja específicamente cuál eh, es el incremento, no lo van a encontrar, no significa que no esté contemplado. Entonces, eso se le ha explicado, pero bueno. Como decía anteriormente, lo que se pretende es buscar excusas para oponerse. Se han opuesto a un presupuesto que viene con un superávit corriente. Vuelvo a repetirlo: que en términos técnicos no hay forma de oponerse. En un contexto tan sensible como el que tenemos, creo que seguir poniendo palos en la rueda lo único que hace es hablar muy mal de la oposición que tenemos en la provincia de Mendoza. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Jorge López, el presidente de Cambia Mendoza en Diputados. Bueno. Media sanción, entonces, con eh, la oposición de, del PJ. Media sanción para ley de presupuesto. Pasa la semana que viene a senadores. Bien. Muy bien, Julián. Muchísimas bueno. gracias. Allá guardando, ¿no? A ustedes, hasta luego. Gracias. Lo que vaya a, a suceder. Y quien también se refirió, que lo mencionábamos en uno de nuestros títulos, fue el Ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, que justamente criticó duramente la lectura del PJ sobre el presupuesto. Así es, dijo que la posición que tenía el peronismo es un sinsentido y criticaba el hecho de que no pudieran utilizar el rollover cuando decía si se utiliza a nivel nacional. Lo escuchamos. Lamentamos mucho, escuchamos hoy el comunicado y estos seis puntos, porque realmente... 45 días después, un mes y medio después de la presentación, una serie de seis puntos inconexos, sin ningún tipo de, de análisis, estudio, y que fácilmente se podrían haber dado horas después de la, de la, de la presentación del, del presupuesto en esta casa, eh, plantea cuestiones que serían volver a un pasado muy triste de nuestra provincia, lamentable, una provincia que quedó en una situación fiscal deficitaria crónica, como lo, lo supimos. Apreciar todos, digamos, quién no lo vivió y quién no lo entendió así en el 2015. ¿no? Entonces, afortunadamente, nuestra Constitución establece que, que se requieren dos tercios para una nueva deuda. Lo que estamos planteando nosotros, esa nueva deuda, es deuda para crecer, para desarrollo de nuestra provincia y requiere el acompañamiento. Lamentablemente, hoy el PJ también dice que no. Pero distinto es el rollover, ¿no? donde vemos que a nivel nacional, el ministro Martín Guzmán se, se está roleando permanentemente perfecto como, como hay que hacerlo y como lo está diciendo acá, la decisión fue cuando se cometieron los déficits en la provincia, ahí se endeudó la provincia, entonces no tiene sentido ahora atarnos de mano, ponernos palos en la rueda y no permitirnos administrar esa deuda como corresponde en beneficio de, la, de nuestra provincia.